Oye, Isabel, si te encontraras con Marie Curie, de buenas a primeras, por arte de magia, sí. ¿Qué le dirías? Oh, bueno, pues lo primero, las gracias. Es una mujer que fue muy valiente en una época de hombres, fue científica y sacrificó su vida, literalmente, por la ciencia. Pues gracias. Gracias por enseñar el camino a muchas mujeres, gracias por dedicarse a ello y por ser una fuente de inspiración. Claro, un referente científico que rompió esquemas, sobre todo en el mundo de la mujer científica. Pero Isabel, en tu caso, te ha acercado a tus identidades, ¿no? Al menos a título de beca, ¿no? Sí, sí, me ha traído a España de vuelta, después de 6 años en el extranjero, 6 años en Estados Unidos, que no siempre han sido fáciles, y cuando se intenta volver uno a casa, hay veces que intentas todas las maneras posibles y la manera que consigues parece que es, pues yo qué sé, tu salvación, ¿no? Y no sabes siquiera si va a ser duradera, si me voy a quedar aquí, si voy a poderme establecerme como una científica en España, que eso es duro. Pero bueno, para mí es una salvación. A mí la Comisión Europea, porque eso es un programa, se llama el Horizonte 2020, de la Comisión Europea, que invierte dinero en rescatar eso, la fuga de cerebros. Qué bueno. Y es la única manera que yo podía devolverme, porque una vez que estabas fuera del extranjero, la manera que tienes de progresar en la carrera es muy diferente que la que existe aquí en España, y te quedas fuera, tu currículum se pasa de moda, ¿no? No puedes competir con la gente que se queda aquí, que sigue haciendo las cosas que puntúan, que todo está muy establecido. Son gente que ya están aquí, conocen a los laboratorios aquí, siempre se tira de la gente que se conoce. Yo llegaba aquí sin conocer a nadie, y la Comisión Europea, pues con este programa fui competitiva porque era un programa que evaluaba el proyecto, la idea. Claro. No importaba tanto mi trayectoria curricular, que sí evaluaba, pero la idea que yo tenía como idea original. O sea, que tú, gracias a una línea de apoyo científico bajo el nombre de Marie Curie, financiado por la Unión Europea, tú que estabas en el otro lado del continente americano, sí, por llamarlo así, vuelves a Europa, y en ese tránsito de vuelta podías haberte ido a Sevilla. Sí, pero no, para mí, yo siempre pienso que en la vida hay que ir hacia adelante, no hacia atrás. Y no es que mi casa, yo soy de Sevilla, me encanta Sevilla, es una ciudad estupenda, mi familia está allí. Claro. Me gusta estar cerca, pero volver a Sevilla era volver atrás. Va. Porque ahí es donde yo empecé, las cosas han cambiado en 6 años, la gente se piensa que nada cambia, que cuando tú te quedas en el sitio todo sigue igual, que son los mismos sitios los que vas, las personas son las mismas, no lo son, ni yo lo soy. Entonces volver a un sitio donde yo ya no soy la misma, no encajo, iba a ser un choque más fuerte. Y iba a ser volver atrás, en vez de buscarme una cosa nueva y una aventura nueva. ¿Pero qué pasa? ¿Que en Sevilla tú no puedes desarrollarte como científica? Oh, sí, sí que podía, claro. ¿Qué pasa? Claro. Que tú, digo yo, te gusta experimentar cosas. Sí, ¿no? Me gusta viajar. Retos, viajar. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer sitios nuevos. Málaga la conocía, pero nunca he vivido en un sitio con playa. Ah, mira, porque lo del mar te va. Me encanta, desde chica. Desde los abuelos. Desde chica yo le decía a mi madre que por qué no ponían una playa en Sevilla. Bueno, tú sabes lo que decís a algunos sevillanos, ¿no? ¿Para qué queremos playa si tenemos dos orillas? No, eso, ¿no? Es horroroso. En fin, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, ahí está Matalascaña, ¿eh? Mm. O Chipiona, ¿no? Sí, yo iba, bueno, mi madre es que, la familia de mi madre es de Jerez. Y yo a las costas de Cádiz he ido mucho más que las de Huelva. Las de Huelva me parecen preciosas, pero iba siempre a las de Cádiz. Claro. Desde chica, la casa de mis abuelos. Mis abuelos tenían una, cuando, bueno, en aquella época, es que no es como ahora, cuando construcción en la playa era, pues, había dos, y ellos tenían un chalet en las Tres Piedras, en la plena playa. Su jardín era la duna de arena. O sea, lo que hoy no se podría construir. Imposible, ya claro. Estaba. Había 3 casas así, era, sí. Ahora es un chiringuito, y allí estábamos toda la vida, todos los veranos, siempre allí, todos mis primos, pues yo qué sé, somos, en total, 30, entre mis tíos, mis primos, todos metidos allí. Y eso no se olvida. A Gitaneillo. Claro. Y el salitre, pues, se te metió en los genes, ¿no? Sí. Mi abuela decía a mi abuelo,
Mi abuela tenía los ojos azules, la madre de mi madre, unos ojos azules como el mar. Y siempre en la playa le decía, Manolo, la mar me llama. Ole. La mar me llama. ¡Qué bueno! Y le encantaba. Y yo creo que a todos nos encanta. Vivimos, toda mi familia, estuvimos allí tanto tiempo. Y bueno, recuerdo. Te llamaría en Inglaterra, te llamaría en Nueva York, te llamaría en Baltimore, y ahora te vienes aquí al Mare Nostrum, al, sí, este cachito del mar en Málaga, ¿no? Precioso, además. ¿Por qué eliges Málaga? Porque Málaga... Al margen de que tengamos el mar. Bueno, y que, sí, esté cerquita de Sevilla. Y que Málaga también es Málaga, ¿no? Pues elijo Málaga porque está cerca de Sevilla, porque es una gran ciudad, pero una gran ciudad acogedora. No es irme a Madrid, y que me encanta Madrid, es precioso, pero me apetecía un poquito más del cariño y el calor humano, un poquito una ciudad más acogedora, pero una gran ciudad. No quería irme a un sitio donde también fuese un pueblo. Claro. Y una ciudad que es cosmopolita, hay gente de todas partes, la gente es muy abierta. Comparado con otras capitales españolas, con otras capitales de provincia, es una ciudad muy abierta. Uh-huh. Y para mí eso es importante. Cuando te vas fuera, hay una cosa que la gente no se da cuenta aquí, que existe mucho el estereotipo. Claro. Cuando me fui fuera a Estados Unidos, aprendí que yo ya no era un estereotipo, no cabía ningún estereotipo, ni la gente lo tenía, porque no pertenecía a esa sociedad. Y cuando vuelves aquí y te encuentras con ciudades cerradas, con más estereotipos, cuesta mucho. Qué bueno. Y Málaga a mí se me presentaba como una ciudad mucho más abierta, desde hace mucho tiempo. Claro. Lo lleva siendo. Es que, digo yo, tu carga de raíces personales, familiares, entre Sevilla, Jerez, Chipiona, y de buenas a primeras, bueno, pues quieres desarrollarte como mujer que quiere investigar. Uh-huh. Primero por cuestiones que tienen que ver con ciencias ambientales, ¿no? Bueno, yo es que empecé la carrera... Cuando yo decidí que iba a estudiar, uh-huh, dije, no, biología no, porque eso no tiene futuro. Voy a elegir... Nada más que para la enseñanza. Sí. Más o menos. Voy a elegir ciencias ambientales, fíjate dónde acababa. Claro. Y porque médico no. No. ¿Te daba la sangre yuyu? Sí, eso es... Mi padre es médico, radiólogo, un radiólogo maravilloso. El mejor, para mí el mejor del mundo, pero para la mayoría también. Y, claro, claro. Y a mí, pues no quería la sangre... Un corte, mi padre siempre estaba enfadado conmigo cada vez que me sacaba sangre, niña, que te desmaya, el drama que me monta. Los radiólogos tampoco ven mucha sangre. No, tampoco mucha. ¿Eso? Pero bueno, pero, vale, pero hay veces que sí. Vale. Y yo eso no era capaz de pasar por ahí. Y al final, pues en la investigación, pues tienes que lidiar con órganos y tienes que lidiar con cosas del día a día que bueno, podía haber sido médico. Biología celular. Biología celular. En eso hice yo, cuando empecé en ciencias ambientales, a mí siempre me gusta la investigación. Vale. Y no elegí biología porque pensaba que no tenía futuro, y ciencias ambientales sí lo tenía, que no lo tenía tampoco, porque ni había nicho profesional ni nada. Pero en cuanto empecé, a mí me llamaba la investigación, me metí en el departamento de biología celular. ¿Quién te metió el venenillo? ¿Quién? Pues... ¿O ya venía un poco...? No. Mi profesora del instituto, Tere Muñoz. Anda. Que contaba la biología como si fuese un librito de receta. Ay, qué gracia. Y le ponía una pasión a todo que era se contagiable. Qué bueno. ¿Y ahí ya quedaste contagiada? Uh-huh. Claro. Me quedé contagiada. Y en cuanto empecé la carrera y vi las clases de biología celular y lo que hacían, y la investigación que hacían, era un centro maravilloso en la Universidad de Pablo de la Vide, el CABD. Antiguamente era el LAB, Laboratorio Andaluz de Biología, y hacía una investigación maravillosa, me encantaba, y me metí de alumna interna, me acogieron, Carlos Santos Ocaña, que fue después fue mi director de tesis, uh-huh, me cogió desde chiquitita a chiquitita, y me enseñó todo lo que tenía que saber, cómo manejarme en el laboratorio, cómo pensar, que muchas veces es muy importante, más importante que manejarse, cómo pensar, cómo hacer las cosas bien, claro, cómo no rendirse, que eso en ciencia es difícil, no, claro, rendirse, claro, en el día a día. Y allí hice, pues, alumna interna, trabajo de fin de máster, trabajo de fin de carrera, trabajo de fin de máster, la tesis doctoral, todo. Te enganchaste. Me enganché, me enganchó. ¿Y qué decía Fina y Fernando, tus padres, ante tanto enganche? Pues, bueno, ellos encantados, ellos encantados, pero con el miedo de que sabían que yo me iba a acabar yendo.
Eso es lo duro. Sí, pero a la vez tenían miedo de que yo me fuese, porque sabían que en investigación al final pues muchos se van. Pero cuando yo estaba fuera, mi madre siempre me decía, no te vuelvas, quédate allí, porque me veía bien. Y su mayor temor es que a mí me vaya mal, pues como todas las madres, ¿no? Normal. Y siempre temió que yo volviese y que no pudiese sobrevivir aquí. Y siempre me decía, quédate allí, triunfa fuera. O sea, entre los consejos de tu madre, mujer potente por lo que veo, ¿no? Y tu supervivencia a toda costa para sacar adelante tus objetivos, y por otra parte, no contravenir a tu madre, pues se unió el hambre con las ganas de comer y había que buscarse la vida como fuera, sí, en lo que a uno le gustaba o a una le gustaba. Básicamente, sí. Y aparte, además, toda la gente que hace investigación que se va fuera, llega un momento en el que te planteas o te vuelves o te quedas allí. Y eso es, todo el mundo se lo plantea. Todo el mundo piensa en volver algún día, pero llega el momento de la verdad y dices, oye, ¿compensa o no? Y lo intento o no. La mayor parte de mis compañeros no lo intentan. Se quedaron allí. Y yo decidí después darle una oportunidad. Yo sé que mi madre me decía, quédate allí fuera, no vuelvas. Pero bueno, la oportunidad no hace falta. Yo lo intento. Que no sea por no intentarlo. Si consigo quedarme, pues eso que he ganado, de estar cerca de los míos, ¿no? Haces como una especie de tentativa, ¿no? O inicio yéndote a Londres, a Inglaterra, ¿no? Y allí era, en principio, bajo la excusa del inglés. Sí, fui allí, eso fue una aventura. Con una de mis amigas de la carrera. Sí. Terminamos la carrera antes que nadie. Todo el mundo le quedaba para septiembre, nosotros acabamos antes. Acabamos en junio, en julio, cuando se acabase la carrera. Y dijimos, vámonos a Inglaterra a aprender inglés. Y cerramos los ojos, hicimos así y un punto en el mapa de Inglaterra, donde fuese, sin decidir, sin pensar, Nottingham. Y allí que nos fuimos, a Nottingham, madre mía, encontrar trabajo allí. O sea que ibais con lo puesto. Con lo puesto, con los ahorros de un estudiante y a buscar trabajo de lo que fuese. Y fue horroroso. ¿Por qué? Pues porque por primera vez me di cuenta de lo que es ser un inmigrante. Ah, mira. Hay gente... O sea, ser inmigrante hay veces que es agradable, tiene su lado positivo, ¿no? Tú vas, sobre todo cuando vas de inmigrante de primera, pues la gente te recibe, ¿no? Como extranjero y aprende de ti, tú aprendes cosas nuevas, conoces sitios nuevos, ¿vale? Cultura, pero hay mucho rechazo. Hay mucho rechazo, mucha gente rechaza al inmigrante. Incluso cuando es un estudiante, que es que yo iba, pues íbamos a aprender inglés, la experiencia, para trabajar de camarera, de cualquier cosa. Y yo me acuerdo una vez que íbamos repartiendo currículum, que habíamos además escrito, no teníamos ni ordenador, escrito a mano y fotocopiado para darlo. Teníamos un teléfono móvil que compartíamos las dos y cuando dimos el currículum a un restaurante, nos dijo, yo lo siento, yo no quiero... Hay un término para definir español en inglés que es despectivo, que es Spaniard. Vale. Pues, como... ¿Qué no quiero español? Ni limpiando mi suelo. Ah, qué bien. Y eso para eso fue experiencia dura, pero a la vez muy positiva, porque encontramos gente cariñosísima, que, ingleses también, o sea, no es que los ingleses sean no racistas. ¿Diste con el que diste? Dimos con gente que no, claro, nos daban trabajo de nada, otra gente que conocimos que vieron que estábamos en apuro y nos abrieron las puertas de sus casas, que dejaron quedarnos en sus casas a vivir durante 2 meses y medio, gratis. Acabamos trabajando para la Casa Amazónica. Bueno, unas historias... ¿Te curtiste? Me curtí y aprendí un poquito de inglés. Claro. Un poquito. Claro. Que a lo mejor luego el inglés, por supuesto, que es fundamental, pero sobre todo el bagaje que uno, sí, recibe cuando se encuentra con que las cosas no son tan fáciles como las que uno tiene aquí. Claro. Y de buenas a primeras, eso que hayas dicho, que te sentías inmigrante, ya denotaba que estabas... en una situación de duras y maduras al mismo tiempo. De duras y maduras, porque hubo un momento en el que, claro, o sea, que nosotros nos podíamos volver siempre. Claro. Teníamos la salvaguarda de, en cualquier momento, yo cojo mi avión y me voy a casa con mis padres, claro, y está, que vivo bien. A Chipiona, o a Jerez, y, o a Sevilla. Pero pensar que había gente que no podían hacer eso, ¿no? Que nosotros estábamos en situaciones, queríamos hacerlo, queríamos conseguir, al final lo conseguimos. Y estábamos ahorrando y comiendo lo mínimo para intentar conseguir quedarnos allí con un trabajito y aprender. ¿Cuántos meses? Estuvimos 3 meses. ¿Y allí, restaurantes? Trabajamos en restaurantes, en la Casa Amazónica. ¿Qué es la Casa Amazónica? Pues los masones, que tienen un club. ¿Y allí qué hacíais? De catering.
Ah, bien. Eso de la casa masónica suena muy, muy misterioso. Muy estrambótico, sí, pero y lo era muy misterioso. Tenían muchos rituales que eran privados. Fue una experiencia muy graciosa. ¿Y a los tres meses? Y a los tres meses empezaba mi máster. Entonces yo me volvía. Yo tenía una fecha final, yo sabía lo que quería hacer. Fui por la experiencia. Pero claro, eso yo creo que ayuda mucho, saber que yo me iba. Que esto era divertido o que si salía mal, pues yo siempre me podía volver. Pero bueno, sobrevivimos, nos lo pasamos bien, conocimos gente estupenda. Nos reímos mucho después de las veces que tomábamos nada más que una sopa de polvito de estas con un huevo, a veces un huevo, ¿no? Me lo creo. ¿Le visteis la oreja al lobo? Sí. ¿Y luego la tesis doctoral a la vuelta? ¿Con el máster? El máster y la tesis doctoral. Sí. ¿Y enfermedades raras? Sí. Y a ver, explícate eso que es de enfermedades raras. Está muy de moda por otra parte, ¿no? Últimamente suena mucho eso de las enfermedades raras. Desde la biología celular, ¿cómo enfocaste? Las enfermedades raras son enfermedades que son poco comunes, básicamente. Entonces, el problema mayor que tienen esas enfermedades es que no se invierte en investigación. Vale. ¿Por qué? Porque no son rentables. A la farmacéutica no le compensa. Le compensa mucho sacar una cura para el cáncer de colon, claro, pero no les compensa sacar una cura para una enfermedad que afecta a uno en millones. Exacto. Y en el departamento en el que yo estaba se investigaba en enfermedades de déficit energético. Y son muy duras porque son enfermedades, son genéticas, se desarrollan en la infancia y en la adolescencia, cuando los niños tienen un problema para generar energía, claro, ¿no? Se agotan rápido, no tienen capacidad de esfuerzo. Y cuando van al colegio, cuando empiezan a ir al colegio, empiezan a hacer ejercicio, cuando se nota, cuando aparecen. Y es horrible. ¿Por qué te dio por ahí? Bueno, pues básicamente al principio empecé pues por lo que la temática que hacía en el departamento era estudios mitocondriales, que la mitocondria es como la fábrica de energía en la célula, estrés oxidativo, y a mí eso pues me gustó mucho el déficit energético. Y toda mi tesis fue pues buscar terapias, nuevas terapias a nivel molecular. Era muy básica, una investigación muy básica, trabajaba con levaduras. Anda. Y con células en cultivo, todo muy basiquito. Qué bueno. Buscando nuevas dianas, porque se sabe muy poquito, porque no hay tratamiento, nada más que hay, se les aporta coenzima Q exógeno, coenzima Q10, que eso suena mucho de las cremas, ¿no? Del antiestrés, anti-edad. Sí. Pues hay gente que le ha salvado la vida. Anda. Y que hay niños que dándoles el coenzima Q10, pues les ayudaba a tirar para adelante. Pero bueno, eso no es tratamiento efectivo ni es eterno, es temporal. Pues buscando dianas. Pero ahí ya había una relación con la medicina, fíjate. Claro, pero sí que yo al final podía haber hecho medicina. Porque claro, la investigación, evidentemente, el campo es amplísimo en función de lo que tú quieras aplicar y desarrollar. Pero la investigación, cuando está orientada a la curación, a la sanidad, yo creo que tienen una gratificación especial, ¿no? Porque es un reto muy humano, ¿no? Sí, y es complementario. Yo siempre pienso que la medicina, ahora, después de haber hecho la tesis en enfermedades mitocondriales, después de haberme ido al extranjero y seguir con enfermedades metabólicas, como la diabetes, que es lo que me dedico ahora, yo he aprendido, y además allí en Estados Unidos mi jefa era clínica, era una endocrinóloga, que hay que ir mano a mano. Para la investigación tiene que ser multidisciplinar. En el equipo tiene que haber médicos, tiene que haber investigadores básicos, tiene que haber de todo, porque se complementan y uno da una información y aparte además es translacional. Es más fácil que lo que yo haga llegue al paciente más rápido, más efectivo. Resolver lo que el paciente necesita. Yo no lo sé, yo no soy médico. Claro. Eso me lo dice un clínico. Seguro. ¿Qué es el problema real que tiene ese paciente? Y yo lo intento resolver pues desde la base. Para adelante. Desde el laboratorio. Desde el laboratorio. Te has ido muy pronto a Estados Unidos, porque estábamos de vuelta de Londres o de Inglaterra. Sí. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué hay que irse? Pues porque esa es la teoría, es la cultura. En investigación hay que irse. Yo lo veo positivo. Vale. Es verdad que es positivo irte para formarte. Pero en España lo tienen como, para triunfar tienes que irte. Quiere decir, terminas la tesis, te vas y a lo mejor alguno vuelve.
Esa es la práctica que existe aquí. La mayor parte de mis amigos que estaban en Estados Unidos, que eran europeos, muchos de ellos, tenían su trabajo en su país, polacos, italianos, franceses, se pedían una excedencia y se iban a formarse a Estados Unidos. Vale. Eso sí es efectivo, ¿no? Han invertido en su formación, porque yo siempre lo pienso, a mí la carrera, toda la educación es pública, eso cuesta dinero al contribuyente, claro, a España, ¿no? Claro. Mi tesis se financió con un proyecto, con dinero también español, financiado con la financiación pública. Y yo ahora me voy, oye, que yo me voy a formarme, recruta, vuelve, trae a la gente de vuelta. Uh-huh. O sea, en investigación todo el mundo se va. Si no quieres morirte y estrangularte, te tienes que ir. Vale. Lo malo es cuando no se vuelve. Claro. Porque hay que irse a formar, ¿no? A formarse y a tener, pues, capacidad y nivel, pero para tener un viaje de retorno, ¿no? Uh-huh. Y compensar en tu lugar de origen lo que te dieron en un primer momento. Claro, el generar la riqueza. Justo. Yo he consumido ya. Yo ya lo he consumido todo. Claro. ¿Cuántos años? ¿De estudios? ¿Allí en Estados Unidos? Ah, en estudios, 6 años. ¿Y ese era exactos, además. ¿Ese era el propósito inicial, 6 años? ¿O fue no, prolongándose? Era, bueno, es que todos los que nos vamos, llegamos y decimos, yo voy a estar aquí un añito o dos. Eso es. Y después llega otro tercer año, y después llega otro cuarto año, y después llega el quinto año. Y al final, incluso cuando conseguí la Marie Curie para volverme, me quedé otro año más. La postergaste. Sí, sí, un añito. Pues porque allí la producción es mucho más efectiva. Te desarrollabas. Uh-huh. Y porque en investigación hay una cosa que es una trampa muy grande, que es que nuestro currículum, o sea, para que yo pueda conseguir un trabajo, sí, depende de mi productividad. Y mi productividad es básicamente artículos científicos. Publicar. ¿No? Publicar. Claro, publicar. Claro. ¿Qué pasa? Que si yo no publico, no voy a conseguir un puesto de trabajo. Vale. No cuentan otra cosa, no valoran cuántos años de experiencia tiene. Cuando hacen una entrevista normalmente en cualquier trabajo, pues, ¿qué años de experiencia tienes? ¿Cuál es tu especialidad? No sé, es diferente. Aquí no, aquí es producción. Si tú dejas de producir, te caes. Entonces, un año más en Estados Unidos significaba para mí producir mucho más. Porque aquí la producción, desafortunadamente, va más lenta, porque no hay recursos, porque no hay gente, no hay gente que trabaje, que te ayude a trabajar. Claro. Y si parabas o levantabas el pie, pues te quedabas atrás. Claro. Entonces entraste en una dinámica, en una inercia, que a lo mejor no viste muchas cosas alrededor, o te pusieron como el caballo este del cochero, no, que va mirando solo para adelante con el sota caballo rey. ¿Dejaste muchas cosas en los laterales durante estos 6 años? He dejado muchas cosas, sí. Yo me he dado cuenta que he perdido mucho. Me he perdido bodas de mis amigas, bodas de mis primas, mi sobrino han crecido sin que yo estuviese. Tengo 2 sobrinos, Julia y Daniel, que los quiero muchísimo, pero ellos veían un avión y decían, tía Isabel, bueno, la tía Isabel debe vivir en un avión. Pero, claro. Y me he perdido mucho, y además los amigos, la familia y los amigos de verdad no se pierden, pero al final te distancias, ¿no? Te quedas lejos, te pierdes tantas cosas. Hay que estar fuera para darse cuenta de lo que luego uno no tiene, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor, yo así también lo pienso, ¿no? A lo mejor yo no veo a mis amigos a diario, ¿no? Ni mucho menos. No. O la sensación de tener el mar de cerca, pero no veo el mar. Pero eso de sentirlo, uh-huh, de saber que están, pues, al alcance de 15 minutos en un coche, uh-huh, o de levantar la vista y ver el panorama con el litoral al fondo, ¿no? Esa sensación de proximidad te puede, digamos, bueno, aliviar. Pero cuando te encuentras a miles de kilómetros físicos, ¿no? Uh-huh. Es cuando dices, ¿y aquí? Que se me ha perdido, además de sí, mi realización personal, ¿no? O profesional. Claro. ¿Dónde está lo personal? Lo personal pesa y duele, ¿eh? Además, es que te pierdes cosas. No es solamente la distancia física. Yo tenía 6 horas de diferencia. Si a mí a las 9 de la noche me pasaba algo y quería contar con alguien, no podía contar con nadie, porque aquí ya era a las tantas de la mañana. Claro. Entonces, la distancia física, la distancia horaria, mis amigos siempre decían lo mismo. Pero si no nos vemos tanto, si no, al final nos vemos una vez cada 3 meses, vale, si todo el mundo está liado.
pero te ves. Claro. Y en el momento importante estás. Y si un día te pasa algo, también estás. Claro. Y yo allí no lo tenía. Y yo, de hecho, al segundo año empecé a intentar volverme, que fue cuando yo empecé a buscar con quién volverme, cómo volverme. Lo que pasa es que se tarda. Irse, uno se va, digamos, me pongo en tu pellejo, ¿no? Más o menos, pues con las ideas convencidas, el reto, el riesgo. Es lo que yo percibo de lo que tú estás diciendo. El tema estaba en volver. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo aterrizo? ¿Seguiré siendo yo? Ya, eso... Eso es una de las cosas más difíciles de la gente que se vuelve, que siempre todos mis amigos se han vuelto, claro, y que se han quedado aquí, han pasado todos por una crisis de identidad, porque tú te vas allí, te cambia todo tanto, la forma de ver la vida, la forma de percibir todo, y vuelves y ya no perteneces a esa sociedad, ni perteneces, te has distanciado de tus amigos, ¿no? En muchos aspectos, te has distanciado de muchas cosas. Y cuesta, y a la gente, mucha gente se deprime. ¿Y cómo continúas realizándote? Que esa es otra. Está muy bien que te encuentres con tus identidades y con tu fuero interno y personal, pero luego, ¿y mi yo científico? ¿Y mi yo profesional del laboratorio? ¿Cómo lo pongo en valor aquí? Es durísimo, durísimo. Y además, yo pensaba, cuando yo intenté empezar a volverme, no lo pensé mucho, ¿no? Y pensé, me quiero volver, quiero intentarlo. Yo tenía a mis amigos allí que se querían quedar, los que se querían volver, y lo intenté, hasta que lo conseguí. Y ahora que estoy aquí y hablo con la gente que se volvió, son muy pesimistas, son muy negativos. Y yo pensaba que bueno, pues, no, va a ser duro, pero se puede hacer. Y ves que la gente se cae. Claro. Y que la gente no lo consigue. Y científicos maravillosos, ¿eh? Claro. Que no es... Gente que han trabajado durísimo, que tienen una carrera científica maravillosa. ¿Cuánto talento se nos va y no vuelve? Muchísimo, la mayoría. Incluso, ¿cuánto talento ni siquiera se nos va? Muchísimo. Y además, ves... Por eso decía yo que era una trampa lo del currículum. Ves que la gente trabaja en condiciones que a veces... Pues, que no, es indignante. Es indignante, gente que trabaja incluso sin trabajo, sin cobrar, porque tienes que construirte tu currículum a base de publicar y sigues sin trabajo o con contratos miserables, porque hay que sobrevivir, porque si no, si paras, nunca vas a conseguir nada con la esperanza. Hay quien dice, en el objetivo humanista, por amor al arte, sí. bueno, si dijéramos por amor a la investigación o a la ciencia... Sí, yo siempre he dicho que somos bohemios, ¿no? Los científicos, que parecemos que somos bohemios, porque como nos gusta tanto y nos sacrificamos tanto, yo no lo entiendo, nos sacrificamos nuestra vida. Hay gente que sacrifica ver a sus hijos por la noche, que sacrifica ver a sus hijos crecer, o incluso tener hijos, o tener familia. Hay mucha gente que sacrifica muchísimo, o estar con lo suyo. Claro. Y es una carrera que es dura porque... Es difícil conseguir un puesto en el trabajo, pero también además es dura porque la gente no lo entiende. Tú vas a trabajar, cualquier persona, ¿no? Va al banco o va a la oficina, hace sus informes, se van y cuando vuelve mañana ya están hechos, no se fueron. En ciencia no es así. Tú trabajas, yo me paso meses trabajando detrás de una idea. Y de pronto pues era una idea errónea. Y me he pasado meses que cuando vuelvo a la oficina al día siguiente no hay nada hecho. Es agotador, a veces es agotador, hasta que un día sale y te llena de ilusión, pero es muy sacrificado. Oye, Isabel, ¿y qué pasó en Baltimore? Que tengo entendido que es una ciudad poco habitable. Es peligrosa, es una ciudad preciosa, porque yo se ha ganado un sitio en mi corazón. La llaman la ciudad que encanta, ¿no? La Charm City. Y es verdad, al final te encanta, te hechiza, ¿no? Un poco, pero es muy peligrosa. Es una ciudad con mucha pobreza, que sufre una crisis enorme y está pasando muy malas épocas. Pues allí, cuando hice mi primera entrevista, cuando fui allí, ese mismo fin de semana a un investigador, saliendo del trabajo, le pegaron un tiro en la cabeza para robar el reloj. Anda. Y pues es... ¿Y tú no te pensaste dónde me he metido? Oh, sí, muchas veces. Claro, claro. Muchas veces, pero bueno, se aprende a sobrevivir también allí.
todo se aprende y se pasa bien. Se pasa mal y es duro, pero cuando, a lo mejor me he vuelto adicta a los retos, ¿no? Cuando eres capaz de sobrevivir, qué bien se pasa. Pero yo digo una cosa, porque en tus papeles que me han pasado, pones que eres muy disfrutora. Sí. Y entiendo como aparentemente puede haber una contradicción entre tu sensación de ser disfrutona o tu apetencia de ser disfrutona con el sacrificio y la dureza en la cual tú te has visto inmersa en estos 6 años, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo compaginas esa cara y esa cruz? Porque las cosas fáciles no se disfrutan. Las cosas fáciles, pues, las disfrutan muy poquito. Es decir, disfruta con lo difícil. Es que se disfruta mucho cuando se consigue, vale, ¿no? Si una cosa te la ponen fácil, la hacen en 5 minutitos y ya está, pues, ah, qué bien. Pero cuando cuesta mucho y se pasa y se consigue, pues es como la ciencia, ¿no? Lo que te decía antes, que la ciencia, yo me paso meses trabajando y no consigo nada. Vale. Cuando lo consigo, hoy, ese disfrute, eso para mí es mi regalo de mi profesión. Claro. El disfrute ese de... Salió algo. Esa hipótesis es la correcta o hemos encontrado una cosa interesante, te llena de alegría. Y lo mismo pues cuando me fui fuera, es muy duro, pero cuando los buenos momentos, cuando conoces a gente que merece la pena, cuando ves sitios, yo he visto sitios de naturaleza preciosa que no se ven aquí. ¿Seguro? El Cañón de Colorado, eso no está aquí, claro. O las secuoyas gigantes que son impresionantes, cualquier cosa, pues se disfruta mil veces más. Seguro. Pregunto. Sí. Bueno, eres un perfil que a veces a lo mejor no está muy bien dimensionado con el andaluz. No sé qué tenemos los andaluces con el tema de la ciencia. No sé si es que a lo mejor aquí, evidentemente, estamos muy por debajo de lo que deberíamos de invertir en investigación y en ciencia. Basta ver los productos interiores brutos que se aportan a la economía andaluza con relación a otros lugares, ya no solo de España, sino el resto del mundo occidental. ¿Y qué nos pasa a los andaluces? Que teniendo todo el talento como vemos y sabemos que existe, no nos proyectamos con los apoyos que a lo mejor en otros lugares se tienen. Pues sí que es verdad, pero aún así en Andalucía existen centros de investigaciones potentísimos y con investigadores potentísimos. Yo, eso, el otro día tuvimos una entrevista y mi jefe, el doctor Javier Bermúdez Silva, que es un investigador maravilloso, dijo, a mí es que nos, por casualidad nos pusimos en contacto, entonces pues Isabel se pudo venir conmigo. No fue casualidad. Eso no se lo dije en ese momento. Yo lo busqué. Es el científico en España que es experto en lo que yo estaba estudiando. Es el experto de España, está en Málaga. Qué bien. Y lo que no hay es ni dinero, no se financia, ni conciencia. Y la concienciación social es lo más importante. Y yo no sé si es una falta de interés social o una falta de trabajo de los investigadores, de nosotros mismos, que estamos fallando. Que fallamos como comunicadores para transmitir lo importante que es que en cáncer hemos avanzado muchísimo en los últimos años y eso salva vidas y eso se hace desde un laboratorio. Lo importante que es, pero no solamente en biomedicina, porque es que parece que solamente la investigación en biomedicina, sí. Cualquier cosa, energías renovables, que oye, que en Andalucía las energías renovables son fuertísimas y eso es desde la investigación básica. Y si no se invierte, no se hace, se hace fuera. Claro. Y otra persona se lo lleva. Y nosotros nos quedamos pues igual que siempre, ¿no? Sin crecer. Que es que lo que hacemos nosotros no es el típico trabajo de laboratorio que se imagina uno, un investigador con sus gafas, sus pelos locos y sus ratoncillos y sus botes explotando. Que es que hacemos que sea posible que hoy no nos muramos con una infección por no lavarte las manos. Por ejemplo. Que la penicilina viene de investigación. Claro. Y hay muchísimas, pero eso yo creo que es, el investigador tiene que darse a conocer. Por ejemplo, con el programa Marie Curie, la Unión Europea, eso es nuevo, eso antes no se hacía, te obliga a que en tu programa tengas y gastes dinero y tiempo y energía en
no sé cómo se dice en español, diseminación... ¿Divulgar? Divulgar, divulgación. Claro, lo que estamos haciendo aquí. Sí, divulgar, decir, contar a la gente lo importante que es y las enfermedades, que la salud es importante cuando se pierde. Es que no todo tiene que estar centrado de puertas para adentro. La ciencia es ciencia porque luego se desarrolla en favor de los demás de puertas abiertas. Exactamente. Con lo cual, creo que es fundamental que haya esa divulgación sobre el trabajo que llevamos a cabo en favor del progreso, de la calidad de vida, y que de ese modo la sociedad tenga sensibilidad sobre vosotros y sobre todos, sí, en definitiva. Por cierto, la diabetes, ¿en qué parcela estás trabajando ahora de cara a esa pandemia cada vez más afectada a la sociedad, como es la diabetes? Pues ahora me he pasado los últimos 6 años haciendo diabetes de tipo 2, que es la que está relacionada con la obesidad, la adulta, ¿no? Que además es muy triste porque ya no está siendo adulta. Cada vez más hay niños con diabetes tipo 2, que eso es muy triste. En Estados Unidos algo también saben, ¿no? Sí, bueno, claro. Allí sí, la obesidad que hay allí es una cosa que hay que ir a verlo, ¿no? De las primeras cosas que me dijeron mis padres cuando llegaron. Claro. Y ahora estoy pues en diabetes de tipo 1, que es la diabetes de tipo 1 es la hereditaria. Sí, claro. Es una enfermedad autoinmune, es lo que los niños que se ven siempre, que tienen que inyectar insulina, es muy triste porque son niños que siempre, para siempre van a estar medicándose todo el resto de su vida. Cierto. Y ese... En Europa es el continente con más prevalencia de diabetes tipo 1 y hay que invertir, no tiene cura, no hay cura para diabetes todavía, claro. La habrá, pero hoy por hoy no la hay. ¿Y hay esperanzas? Bueno, claro que hay esperanzas, como siempre, esperanza siempre. Cada 2x3 nos salen algunos milagreros diciendo, pues, tal, y no sé si es quizá expectativas poco fundamentadas que argumentos sólidos. No. Hay expectativas, sí que hay expectativas. Lo que pasa es que no es de la noche a la mañana, que esto se lleva un trabajo que desde que se descubrió que era la insulina, que la insulina es hoy por hoy salva vidas, ¿no? Pues hasta donde lleguemos y curemos la diabetes, pues es un trayecto. Pues estaremos aquí. Bueno, pues invirtamos y lleguemos aquí. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo en Málaga? Llevo desde enero. ¿Y por delante? Por delante, lo que me echen. A mí me encanta. Yo ya, si me dejan comer espeto y disfrutar de la playa, claro, no me quejo. ¿Has corrido mucho o has ido al ritmo que te proponías? Lo digo por lo del vértigo. ¿Por lo del vértigo? Pues voy corriendo siempre, pero es que yo siempre voy corriendo. Siempre. No soy así, no soy una persona tranquila. Siempre, yo me acuerdo al principio, la gente me decía, ¿pero por qué tienes que ponerte los plazos? ¿Hazlo mañana? No, yo quiero hacerlo ayer, las cosas quiero hacerlas ayer. Pero sí, siempre corro, a todos lados. ¿Y el gato te sigue el ritmo? El gato me sigue el ritmo mal, el pobre me sigue mal. Hablemos del gato. El gato es un gato americano. Sí. Es lo que te traíste, digamos, como ser vivo de allí, ¿no? Sí, es mi pequeña compañía y mi gran compañía. ¿Cómo fue el flechazo? Pues el flechazo... Porque se llama gato. Se llama gato. Vale. Mi gato se llama gato. Bien. Y además es precioso. Y yo fue pues un día, pues porque se siente uno muy solo y yo estaba allí sola y dije, pues yo qué sé, una compañía, una mascota, empecé a darle vueltas, una compañera me convenció, ay, que sí, que es la perrera, y es... pues le encantan los animales, ¿no? Vete a la perrera, que tiene muchísimos animales. Yo no quería un perro porque no, con la vida de científico, sinceramente... Dan un poco de más trabajo. Hay que tener cactus y gatos, claro, no perros. Claro. Y entonces pues dije, bueno, un gato, a mí no me gustaban los gatos, no me gustaban. Y yo, un gato, pues a lo mejor. Y me llevé a una amiga mía, me llevó a la perrera, y yo viendo gatos, y yo todos los gatos tristes y allí con heridas, yo esto es horroroso, mi amiga llorando, una magdalena, yo por favor. ¿Qué te iba a decir a ti? Que tú ibas a estar allí para comprar un gato. Pues yo qué sé, eso es lo primero. Total, y el flechazo fue encontrarte a gato. Pues que de pronto cuando yo ya me iba, que dije yo, esto no lo aguanto más. Y dos patitas blancas salieron de una jaula y me agarraron del brazo. ¡Miau!
Y pues me eligió él. Dicen que las mascotas te eligen. Pues a mí me eligió él directamente. Y fue la verdad es que el cariño que necesitaba. Que se vive muy, que es muy duro. No nos damos cuenta. Mi falta más grande en el extranjero fue el contacto humano. Existe un espacio corporal. La gente aquí lo tenemos muy, muy cortito. Nos tocamos mucho, nos abrazamos, nos besamos, sí, nos tocamos, claro, aunque no nos conozcamos. Y allí, ni amigos, de un espacio personal muy amplio. Y yo necesitaba contacto. Y para mí el gato, la verdad es que fue... ¡Ay! ¡Alegría! Tu compañero de vida, por llamarlo sí, así, en cuanto a... Al estar fuera y ahora estar aquí en Málaga, le habrás hecho la doble nacionalidad, claro. Sí, ya es. Isabel, por soñar que no quede, ¿cuál es tu sueño ahora mismo de cara al mundo científico? Mi sueño en el mundo científico es que en España se invierta mucho más, que se genere un ambiente más distendido, que los científicos no sufran la desidia y el abandono político y el abandono, que sea potente, que España sea referencia, que los científicos hoy por hoy se conocen, fuera somos referencia, la gente les encanta, les maravilla lo que hacemos con lo poco que tenemos, ¿no? ¿Qué no podríamos hacer si nos hiciesen un poquito más? Si pudiésemos tener, pues, al nivel de Estados Unidos, que es que podemos hacerlo, que es que el talento español es increíble. Formamos mejor que nadie. Allí, cuando yo estaba allí fuera, les encantaban contratar españoles. ¿Por qué? Pues trabajamos mucho por nada. ¿Y sois intuitivos? ¿Somos intuitivos? Somos... ¿O constantes? Somos constantes, somos trabajadores y trabajamos muchísimo y encima además estamos muy bien formados. Qué bueno. Al mismo nivel de estudios, estamos súper bien formados.